La infancia misionera educa para una comunión evangélica. La misión es compartir que soy hijo de Dios, hermano universal, testigo de una comunión ya iniciada e instrumento que la hace, universal y total. Toda la acción de la infancia misionera se mueve en la educación para una auténtica comunión evangélica, que se preocupe por cooperar al sostenimiento de las obras de caridad, de educación, de promoción humana, que consciente de que la pobreza es más radical, en la falta de fe, el vacío de Dios, pues también posibilite el encuentro con alguien, Cristo, que ilumine, que llene la vida, que infunda esperanza, que posibilite vivir en el amor y que sienta como parte integrante de su fe la solicitud apostólica de transmitir a otros su alegría y su luz, que transmita el hambre y sed de dar a conocer al Señor. Consciente de que la mayor y mejor riqueza que posee el cristiano es su fe, y su fe en Jesucristo, no solo de agradecer este don, sino que ha de desear compartirlo. De ahí brota la necesidad de educar en una espiritualidad de comunión, sentirla, buscarla, desearla, vivirla. Ese es el gran desafío que la Iglesia ha depositado en nosotros. Que todo nuestro ámbito educativo, sea la familia, la catequesis, la escuela, forje en una auténtica espiritualidad de comunión, conscientes de que la comunión solo es posible con el don del Espíritu Santo, que tiene más de don que de tarea, que es una luz, una sensibilidad y un talante que va forjando el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y justamente eso es lo que constituye los tres objetivos de la infancia misionera. El primer objetivo de todo es invitarlos a involucrarse en salvar de la muerte y de la miseria a los niños del mundo entero, a tener solidaridad con todas sus obras y con todas sus instituciones. Primero, invitando a abrir los ojos a la cruda realidad de la infancia en el mundo. Ellos son las víctimas de todo. Segundo, educando en una sensibilidad humana, solidaria, comprometida, misionera. Y tercero, pidiendo una disponibilidad inmediata para involucrarse, de hecho, ya con esas situaciones y ayudar concretando la respuesta, materializándola, traduciéndola en obras de caridad. Ese es el primer objetivo. El segundo, no se puede quedar solo en eso. El segundo es enseñar la necesidad de anunciar y compartir la fe en Jesucristo, de bautizar y educar en cristiano, conscientes que dar bienes sin educar es corromper. Despierta una avidez insaciable. Sabedores de que la pobreza espiritual es más dramática y fuerte que la material. Sabiendo que orientar la mirada a Cristo es el primer y mejor servicio que se puede dar. Hay que acogerlo, incorporarlo, configurarlos, integrándolos en Cristo. Y no se puede quedar ahí. Hay un tercer objetivo. Y es prepararlos para que sean apóstoles de los demás niños. Despertar su conciencia misionera es el signo de tener el Espíritu sano, santo, de tener el corazón de Dios, su manera de ser y de actuar, viviendo una auténtica espiritualidad misionera, arrebatados, entregados, vivificando, sintiendo surgidos para llevar a cabo la misión, de una misión universal y total, de crear la gran fraternidad.